Nash Wigutov, experta, y te digo que sos amante de la cocina veggie, ¿no? Sí. Amás, ¿es tu estilo de vida o no? Recontra. Nash, ¿hace cuánto sos vegetariana? Y ya hace como 4 años. ¡Epa! Sí. ¡Epa! Me voy a trasladar para aquel lado porque de este lado es mi perfil que me favorece, Nash. Ah, dale, Nash, perfecto, ¿sabes? Me parece bárbaro. Nash, harina integral. ¿Harina integral? ¿Qué vas a hacer con esa masa? Vamos a hacer, primero, a ver, lo que hablábamos recién, que cocinar vegetariano no es caro, eso punto número uno. Una bolsa de estas de harina integral, ¿no? En la dietética, la verdad que es súper económico y te haces un montón de fajitas integrales para tener en el freezer. ¡Epa! Entonces, me gustó eso, ¿eh? Y aparte la masa es lo más fácil que vas a ver lejos. ¿Ingredientes que tiene la masa de fajita? ¿Es harina integral? Es harina integral. Yo se las voy a mostrar así, ya la tenemos hecha. Bien, bien. Que es esta y encima queda súper tiernita. Elástica queda. Divina, divina, divina. Le ponemos una pizca de sal así. Bien. A ojo. Un poco de aceite de oliva. Un chorrito, una vueltita ahí. Que va bien también de girasol, de maíz, el que, ¿no? El que tengan, el que quieran. Yo le pongo de oliva porque es como un gustito más rico. Es un pequeño gustito a la vida. Obvio. Que está bueno. Está y bueno. Así tenemos media, o sea, yo calculo una taza de harina integral. Ajá. Y media de agua. Espectacular. También, si quieren, pueden hacer una mezcla con harina integral y harina blanca. Pero a mí me gusta hacerla solo de harina integral. Como sí, que está y nuestro bueno. Licenciado Sibori también está contento. Si trabajamos con harinas menos refinadas, está bueno. Siempre estamos más tratando... Más fibra, más fibra. Sí, estamos tratando de incluirlas también en la pastelería y en la panadería. Súper, ¿eh? Súper. Budines, crackers. Horneados, yo hago un montón de crackers así, solo con harina. Esta misma masa, la estirás bien, bien, bien finita. Le agregás toda semilla, sal al horno, las partís y tenés galletitas para toda la semana. ¡Qué rico, o sea, eso! Llenás un frasco, una lata de esa total, galleta crocante. Total. Con lo que quieras. Lino, lo que quieras. Girasol, ¿sí? ¿No? Hasta le puedes poner nueces picadas adentro de la masa, bueno. Lo que venga, hierbas. Hierbas. Me gustó, me gustó, me gustó. Sobre todo para esa picadita cuando haces una pastita de garbanzo. Sí, o a la mañana con el mate. Desayuno. Es verdad, súper. Es verdad. Bueno, ¿esto acá... requiere mucho amasado o solo integrar? No, es solo integrar. Yo lo estoy acá integrando un poco, pero, bien, pero es esto. Bien. Una vez que está bien, bien, bien integrada la masa... ¿Sí? ¿Querés limpiarte acá? Sí, me voy a limpiar un toque. Tiene que quedar la masa una textura plástica, o sea, que sea maleable, que sea tierna. La verdad es que se integra súper, súper, súper bien. Ajá. Y la tapamos y la dejas 5 minutitos. Ajá. Uh-huh. A que hidrate la harina. Ajá. Y ya la tenés lista. Lo que voy a hacer, les voy a mostrar cómo hacemos uno, porque dale, ya los tenemos listos. Acá sí, podés cortar como quieras, un bollito. Yo lo corto así y hago así, al bollito. Tuntún. Sí. Bien. Yo ni le pongo ni harina nada, a la masa. Nada. O sea, es una masa que la verdad que es espectacular. Y que no se pega no la se mesada. Pega nada. Es buenísimo. Es bárbara. Bueno, eso debido al aceite también, claro, ¿no? Claro. Me y encanta. Aparte, eso, la harina integral como que absorbe, pero no te queda chicloso, ¿viste? Como que tiene algo de eso de la fibra que... Sí, ese mucílago que interfiere total, ahí un poquito en el desarrollo del gluten, hace que la masa sea muy maleable. Re. Bueno, a mí me gusta hacerla así, bien finita, como si fuese una tapa de empanada. Esto también puede ser tapa de empanada. Ojo, 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 ojo para empanada. Ojo, todo puedes no hacer, sí. Ojo. Yo ahora les estoy mostrando cómo las hacemos y después las vamos a frizar. Esto es una sartén caliente, sin aceite, sin nada. Nada. Listo. ¿A tostar? A tostar de un lado, a tostar del otro. Y lo que vamos a hacer, les voy a mostrar acá, miren. ¡Ay, qué linda esa torre! Hermosa. De fajitas. Torre de fajitas, siempre tapado con un repasador, siempre, para que mantenga la humedad. Porque a veces me preguntan... Y me dicen, che, las hago y se me quiebran. Eso es porque las dejan afuera. O sea, las haces y las dejan afuera, se secan, se te quiebran. ¿Es ideal envolverlas en caliente para que condense el vapor? Ideal. Ideal para que queden así, miren. O sea... Hipermaleables. Nah. Increíble.
espectacular. ¡Wow! Mirá lo que es. Muy, muy, muy super, maleable. Súper. Bueno, y están apenas tibiecitas y quedaron como con humedad dentro, ¿no? Re. Y eso es porque las envolviste en caliente. Eso es porque, claro, porque el vapor. Bueno, lo mismo cuando la misma cocina mexicana, que de ahí la tradición, viene envueltita siempre caliente. Que eso es harina de maíz, en este caso es harina de trigo integral, solo agua, aceite, sal. Bueno, ¿eh? Lo que vamos a hacer ahora, una vez que tenemos toda esta torre... ¿Cómo las almacenamos en congelador, en exacto. freezer? Exacto. Tengo bolsita. Sí. Puede ser Ziploc, la que quieran. Reciclada. Reciclada. Tupper. Warning. Warning, warning. Warning, warning. Recipientes herméticos. Recipientes herméticos. Bolsitas herméticas. Bolsitas recicladas, bolsitas de rollo. Sí, 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 sí. Bueno, vamos con los sinónimos, vamos. Te hago una pregunta. ¿No es necesario interfoliarla con separadores de plástico? La verdad no. Es que vas, o sea, vas sacando así, es como que se despegan. Quiere, así se despegan. Che, esto es muy práctico. Súper. Ahora, ¿la cerramos bien, nudito? ¿O viste, yo, viste, vienen esos brochecitos así, también? También. Yo le pongo, la hago ¿veis? Así. Al freezer. Al freezer, así te dura. Toda la semana puedes desayunar, así. Ponerle arriba mermelada, esto, hacerte unas crackers al horno. Hasta le puedes poner salsa de tomate y queso y te haces una mini pizza. Congelala que me la llevo. Naya va a congelar la primer torrecita de estas masas para hacer grabs, para hacer... Te digo que, ojo, una quesadilla. O sea, esto, quesito. Vegetales. Al medio, bien crujiente. Yo ayer hice estas y le puse adentro un relleno como salteado de papa y especias y puerro. Me resulta muy práctico para... ¿Viste cuando tenés un puchito de cada cosa a la heladera? Total. Te haces total. Un revueltajo hasta, ahí, te le tirás tres huevos hasta y adentro... ensalada. Sí, hasta ensalada le puedes poner, o sea... Totalmente, todo. Totalmente. Bueno, otra cosa que tengo otra. Acá, que es una preparación que yo amo tener en la heladera y la uso para todo, ya sea para pastas, arroz, ensalada, salteado, lo que sea. Es un adorado pesto, ¿sí? Qué bueno tener un rico pesto a la heladera. Parece difícil, pero te juro que es facilísimo. Y la verdad que es económico, porque sí. te compras una planta. Esto hay que apagarlo, ¿no? Dale. No, te compras una planta de albahaca en la verdulería. Sí. Que no sé cuánto sale, pero no es cara, te lo juro. No es cara la planta de albahaca. La limpias bien, ¿sí? Acá está bien limpia, sí. hojita por hojita, haces así, y lo que vamos a hacer es, yo no le voy a poner queso, porque me gusta hacerla neutra, o sea, sería vegana, y la gente si le quiere poner queso arriba, le pone queso. Y la vas orientando según la preparación que claro, haces. Claro, claro, y además la uso en ensaladas, o sea, le pongo una cucharada de pesto a la ensalada y ya tu ensalada es 500% mejor, o sea, sí o sí. Muy buena opción. Te levanta todo. Cualquier cocina o cualquier comida rapidita y simple, te la levanta. Hasta con las rapiditas estas, le pones queso y una cucharada de pesto bien, y te tenés que ir bien. Rápido a tu casa y ya bien. Está. O sea, está bueno esto, tener cositas ahí preparadas, preelaboradas total. O elaboradas en casa, caseras, bajás costo, tenés para toda la semana. Sé que el problema, y siempre hablamos con Diego sobre este tema, es sí. muy difícil tener conducta de una buena alimentación. A mí me pasa también, ¿eh? O sea, yo acá me hago la canchera y después en mi casa, no. pero yo estas cosas las tengo. O sea, cuesta. Y está bueno estos datos porque en el día a día donde uno se levanta justo con el horario de la mañana, los chicos, el ir a laburar, el ir a la escuela, lo que fuese, y volver, nada. El cortar el día, el llevar la vianda. Y esto es una manera donde resolvés esos días complicados. Total. Puñado frutos secos. Puñado frutos secos, el que quieran. Sí, yo le pongo nueces porque me encanta. Y siempre las nueces suelen ser las más económicas de la dietética. Bien. Siempre. Bien. Yo lo que hago, otro tip de dietética, venden siempre un mix de frutos, que es lo que yo les decía la otra vez. El mix de frutos siempre es más barato. Siempre. Sí. Entonces, agarro un puñado del mix de frutos y ponéselo al pesto. O sea, no importa. Y comprar el mix sin miedo, que no es por nada que sea más barato, sino que se usan a veces los exacto. frutos secos que están quebrados. Total. Las almendras que están dañadas por un trabajo mecánico en la industria. O sea, no es que son productos de mala calidad, sino que tiene que ver con algo estético. Ajito. Ajo, lo amo, te amo, ajo. Dos ajos, porque me gusta que el pesto esté ahí, bien presente. ¿A cuánto le gusta, cuánto le gustaría hacer ajo en amo, este momento? Amo ¿no? el ajo. Lo conozco. Lo bueno, conozco. A ver, ralladura de limón sí. a mí me encanta, le da como ahí un saborcito que decís, che, ¿qué una tiene frescura, esto? Una frescura. ¿Qué tiene esto? Pesto, bueno.
Tengo una pregunta. ¿Qué tal el maní para este pesto? Lo que quieras de frutos secos, el maní hasta que... el cajú, o sea, sí, todo, porque sí, le queda cremoso, es como si fuese como una cremita ahí. ¡Qué bien! Riquísimo. ¡Qué bien! Bueno, entonces, ralladura... ¿Lo podemos hacer de rúcula a este pesto? De rúcula, de cilantro, de perejil, de cualquier hierba, de la que quieras. Varias, o sea, opciones, ¿eh? Hojas o aromáticas, la que otro quieras, tip, ¿eh?, que les voy a decir. A ver. Los aceites. Como este pesto lo vamos a guardar en un frasco en la heladera y nos va a durar toda la semana, no le vamos a poner solo de oliva porque la oliva se pone duro y solidifica. La heladera. ¿Crees que te vaya calentando esta sartén? Ya está. Ah, porque vamos Florcita a hacer... Florcita es siempre un paso adelante. Está bueno lo que tirás porque, bueno, solidifica si el aceite de oliva es puro, si es de buena calidad. Que es un índice de ser un aceite de oliva de primer prensa, virgen, que son, claro, datos que están buenos. Y si lo mezclas, queda líquido. Lo mezclo siempre. Acá habré puesto media taza y media taza. Entonces, así me queda líquido siempre. Lo saco, meto una cucharada, se lo pongo, chau, lo devuelvo a la heladera. A mixear. Hago ruido un segundo. Haga ruido, no pasa nada. ¿Sabes lo desastre que hacemos nosotros? No pasa nada. Y ahí mixear. ¿Te gusta el pesto bien procesado? ¿Te gusta que queden tropezones? Ahí a gusto y piacere, ¿no es cierto? Sí. La verdad que yo lo hago con lo que tengo a mano. Casi siempre lo hago con la licuadora porque la licuadora es lo que más uso en mi casa, entonces... Nash, no tengo licuadora, no tengo mixer. Esto, una chifonad, picadito todo y sale como loco. Hasta en mortero. Sí. Acá es romper las hojas, romper los frutos secos, picar el ajito... Mezclar con el aceite esta base ólea que hiciste. ¿Esto está listo? ¿Cuánto tardamos? Nada. ¿10 minutos? Sí. Bueno, y en la semana te lo vas a agradecer a vos misma. Muy bien. Así que... Está bien, en inclusive. ¿Dónde tengo pida, el frasco? Acá, mirá, este. Ah, pensé que le íbamos a poner que es hermoso. Donde vos quieras. Acá, sé feliz. Porque lo vi. Sé feliz. Frasquitos reutilizados. Frasco de mermeladas, frasco de yogur, frasquitos que fueron quedando ahí dando vuelta, bien limpios. Nunca los tiren, nunca. No digas eso en mi casa que después tengo una colección de sí, frascos. Sí, yo también. Vos soy frasquero. Yo igual. Soy frasquero, Nash. Mal. No. Bueno, pero ahora vas a tener que hacerte el pesto y todo para bien, llenar tus frascos. Bien. No, perdón, no tengo... a la hora de comerlo después, ¿cómo lo caliento? No, el pesto no se calienta. No, por eso, ¿cómo se hace? Lo que se hace es, si vos lo querés consumir en unas pastas, lo que haces es, te haces la pasta y cuando está en la sartén, bueno, sacás el agua, te pasás la pasta a la sartén, le tirás dos cucharadas de pesto. ¿Dos vueltas? Y ahí ya está perfecto. ¡Qué bien! Y si no, yo lo calentaba a baño de María, ¿está mal? ¿A baño María? Sí. Lo que pasa es que... Capaz se te pone gris el... Se va a oxidar, claro. Se va a oxidar la hoja. Claro, también. Está bueno, ¿no? El mismo calor de la fruta, de la verdura, de los vegetales, de la pasta. Che, yo... Cortando honguitos, Nash. Lo que estoy haciendo ahora... Sí. Es... ¿Qué? Para los y las que no comemos... carne, los hongos son como nuestra perdición. Sabes que sí. Y también se lo pongo a todo, ya sea, de nuevo, para casa. De nuevo, a unas pastas, a un arroz, a la ensalada, arriba de las fajitas, lo que sea. Es como, no hay nada mejor que ya tenerlos así grillados como los vamos a tener ahora y con un poquito de sabor extra. Y tenerlos en la heladera toda la semana, hasta a la tarde estás en la computadora, te agarró hambre, te agarras tres y te los comes. Yo soy fanático. Yo digo que es la molleja de lo vegetariano, longo por todo. Tírate un paralelo fuerte. Bueno, lo tiro. Haces un portobelo a la parrilla, que quede. Ay, no. Le tirás aceite, lo vas humectando, le tirás provenzal arriba. Tenemos una cosa de loco. Tenemos esta semana productores de hongos. Qué bien, creo. Ay, sí, me encanta. Arranca, Me encanta. Arranca. A ver, yo si hay algo que soy fanática, creo que ya se dieron cuenta, es del ajo, de la ralladura de limón y de las hierbas. Para mí, eso es la base de la cocina vegetariana. Es como que todo te levanta, todo. Bueno, y sabes que muy de acuerdo con la cocina de Madame Papin, bajás mucho el sodio agregado. Es que claro, muchísimo. O sea, es darle sabor. Sí. Me encanta la propuesta de... Son eso, hierbas, condimentos...
todo lo que se le pueda sumar. Bueno, la verdad que... ¿Qué lugar ocupa el curry en la cocina vegetariana o esas mezclas de especias? Un montón. Que tiene mucho power de sabor y que cualquier producto que tal vez es un poquito plano, le pones esa mezcla de condimentos que te lo levanta. Todo. ¿No? Está bueno los condimentos, o sea, también el guardado es importante. Claro. No es ponerlos a la luz, frasquitos como dijiste Total. Vos, esterilizados, Total. Bien señalados. Y siempre que estén fuera de la luz porque si le da... Se oxidan mucho. Se echan a perder bastante sí, más rápido. Hay algunas especias, por ejemplo, el comino, que si lo tenés ahí, no lo usás nunca, lo abrís después de un Cuando año no tiene y no olor, tiene olor a nada. Ya está. Y eso es lo peor. No sirve más. Eso es lo peor. Cuando abrís un comino que tiene olor a pimentón, ay, sí, que a veces sí, pasa, no. Y sí, me quedaste la cuchara. No, a veces viste que lo tenés año ahí guardado. Sí. Es como cuando te regalan un terrico. Hay ay, que usar. Sí, hay que usarlo. Por eso no hay que colgarse con los condimentos. Hay que usar. ¿Los dorás bien? Qué lindo doradito. O sea, esto es sartén bien caliente. Siempre, sí. Nada de sal, nada. La sal va después, porque lo que hace la sal es ablandártelo. Entonces, si vos querés que esté bien doradito, nada de sal. Lo que le puse fue un poco de ajo picado con aceite y nada más. Nash, ¿cómo limpias? ¿Lo dijiste ya? ¿Cómo limpiarlos? No, lo que hice fue, agarré uno de los hongos y yo lo hice con este paño. Puede estar húmedo o no, es sacarle un poco la tierrita y listo. Lo corté así en cuartos adentro. Y adentro. Perfecto. Buenísimo. Sartené nomás. Sarteneo. Sartené. Cocina de martes. Rica, ¿eh? Cocina Divino. Sabrosa está haciendo nada. Un tip Divino. Sobre la... Me quedé pensando que estaba buenísimo el pesto y cómo lo conservaste. Sí. Si lo van a hacer en mixer o en licuadora, siempre denle de a poquito. Porque al pesto, decís. Exactamente. Porque la misma cuchilla del mixer o licuadora, si le das con tutti... Lo oxida también. Mucho más rápido. Sí. Dale de a poquito el procesador. Buen dato. Bueno, y vamos terminando esta, pero te digo, tremenda receta que se está mandando Nash. Linda, ¿eh? ¿Querés armar el platito con todo lo que hiciste? No, ¿cómo viene la cosa? Lo que vos digas, ¿eh? O sea, podríamos hacer unas fajitas. Dale, tráeme el platito y ahí le cerramos esto. Mira, fajitas que las tenemos acá. Qué bien. Y mira, qué rico todo, ¿eh? Darme un platito hermoso. Mira estos hongos tipo provenzal. Mira esto, mira. Qué espectacular. Riquísimo. Me gusta esto, ¿eh? O sea, imagínate tener estos hongos en la heladera en la semana. Te alegra la vida. Te alegra la vida. Los amo. Eso y una copita de vino, ¿sabes? Sí, qué? O sea, ya está. Si me encuentro, ¿qué era la copa de vino? No, después de las 20:30. Después de las 20:30. Sí, bien. Sí, sí. Bien. Chico, termina el día, sí. Mira, hacemos así. Mira lo que es eso. Todo integral, ¿no? La masa. La masa es toda 100%. Integral. Está buenísimo. Sí. Muy bien, cargadito hacemos de hongos. Así. A ver, ¿me pasás el pesto que está Te en la paso, ladera? Pero por favor. Estoy para eso. Estoy para servirle. Gracias. Epa, mirá, ¿y qué? ¿Cuchara? Sí, cuchara. Cuchara limpia, es buen dato eso. Sí, si vamos siempre, a estar... siempre para las conservas, por favor, tenedores o cucharas limpias. Lo último son esos garbanzos al horno. ¿Cómo los hiciste estos crocantes? Lo que yo hago es, mira, quedan espectaculares crocantes, los puedes comer con lo que quieras o solos así, tipo como snack. Con una birra, mirando lo que quieras, quedan increíbles. Yo lo que hago es, agarro, primero que tengo en la heladera un tupper de garbanzos ya hechos. Ajá, ¿sí? Bien. O sea, y los uso para todo también. Para hacer croquetas, para una ensalada, como hicimos el sándwich la otra vez de garbanzos aplastados. Divino estuvo ese sándwich. ¿Todo esto bien condimentado? Esto le pongo curry, Contanos. Pimentón, oliva, sal y pimienta y al horno. Al horno. Nada más. Nada. Y quedan así, queda, crocantes. Queda crujiente. Nash. Me encanta tu cocina. Ay, y la comunicas de una manera tan linda en tus redes. Qué bueno, gracias. Contanos cómo son tus redes, que son muy cancheras. Te atrapan las redes. Son muy cancheras. Bien. Mis redes se llaman Un Poco de Nash. Ah, sí, Un Poco de Nash. Ahí como pueden ver el paso Nash, a paso. Como suena Nash. Tirale más provenzal y le damos las gracias con un aplauso. Yo me voy a quedar disfrutando. Es una y una. Yo me voy a quedar disfrutando con Nash de esta fajita. Está de locos. ¿Conoces Tucumán? Sí, conozco. ¿Conoces esa hermosa provincia? Conozco. Conozco. Tenés que ir a Tucumán. Sí. Hay que ir a la casa histórica, vamos. Que es una delicia. Una partecita importante, una parte vamos. Importante la va a traer hoy Napoleón Castellote, un gran cocinero, con permiso. Pase, señor. La rompiste. Gracias. Pase. Vamos a Tucumán con un gran amigo. No.